Robbie, ¿qué mensaje tenés para dar a la gente que estuvo alentándote hasta el último minuto y que festejaba tus puntos como si estaría 6-0 arriba? La verdad que para la gente lo mejor de mí, porque fue maravilloso. Me sentí, parecía increíble que me estaban ganando y yo estaba disfrutando de una manera. No me estaban ganando, me estaban matando palos y yo estaba disfrutando porque yo sabía, mi partido era el de ayer, estos chicos están en un nivel altísimo. Yo, a pesar de estar jugando bien, no estoy acostumbrado a esta velocidad y tendré que jugar muchos partidos para acostumbrarme. Así que lo disfruté muchísimo y el apoyo de la gente fue impresionante. Igualmente, Robbie, sos inoxidable. Es un placer verte jugar en la cancha. Realmente, lo que te quiere la gente, hace tantos años que estás dentro del circuito y que puedas seguir compitiendo, la verdad que nuestras más sinceras felicitaciones. Sí, para mí es un placer. Es que realmente lo disfruto. Amo el pádel, amo estar dentro de la cancha, entonces para mí es mi lugar del mundo y entonces lo disfruto, así que muchísimas gracias. Robbie, las sensaciones y lo que te queda de la gente. No, las sensaciones maravillosas. Yo realmente no esperaba tanto, fue impresionante en todo sentido. Y lo que me queda de la gente, un apoyo increíble, incondicional, maravilloso de todos ustedes, de todo el mundo, fue estar con mi familia, con toda la gente apoyándome, fue soñado. La verdad que fue un momento único de mi vida. Como dijiste, adentro de la cancha, World Padel Tour acertó con darte el wildcard, la gente te disfrutó, así que bueno, estamos eternamente agradecidos y como dijo el colega, creo que te tienen que cambiar el apodo y te tienen que poner el inoxidable.